gracias, Memo. Pues ahora, como estamos hablando de la adicción al sexo, tiene mucho que ver con esa nueva letra de Luis Miguel, así es de que viene al caso. Y con ese bailecito está hoy aquí con nosotros nuestro querido Ramsés Vidente. Gracias, Ramsés. Gracias a ustedes y mandando buena energía a todas las personas que nos están viendo, a la familia Chamoy, a todas las personas ahí en Estados Unidos y en Sudamérica. Nos están viendo ahí por internet así también. Así es. Y además hoy empezamos con los horóscopos, mi querida Esme. Sí. Y se los avienta de memoria, ¿eh? Los va a improvisar aquí. Bueno, vamos a empezar con Piscis. Para ti, querido Piscis, templo, salud, 56 son tus números de la suerte, color morado. Dice que hay que tener mucho cuidado en tu casa, hay que estar limpiando toda la parte de afuera, hay que poner plantas naturales para que vosotros cortas toda esa mala energía que está en la parte de afuera. Dice que tenga mucho cuidado con tu columna al dormir. Ponga un vaso de agua con vinagre blanco y sal en grano debajo de tu cama para canalizar la energía. Ojos y dentro de tu trabajo, estás en propuesta de un proyecto nuevo, se va a concretar, pero recuerda, cuida tu templo que es tu cuerpo. Vamos con el de mi mamá, Aries. Para ti, querido Aries, la lealtad, número 56, 91 y 56, color rosa, el amor. Para ti, querido Aries, el amor va a estar fluyendo como tú quieres. Vas despacio, es aguas, hay que poner atención ahí, a lo mejor un viaje, algo que quieren hacer para descansar o pasar en cuestión de familia. Que tengas mucho cuidado con robos. No, ya. Hay que tener mucho cuidado con robos, hay que cerrar muy bien tu vehículo o donde dejas tu cartera, no se te vaya a estar perdiendo tu visa o tu cartera, así que alerta para ti, querido Aries, donde dejas tu cartera. Vamos para todos nuestros queridos Tauro. Para ti, querido Tauro, la justicia divina, Dios te va a poner en el lugar exacto. Color amarillo, yo soy el Tauro. Números 419146, 489146 son tus números de la suerte y te vas a estar brillando. Ojo, vas a traer dos propuestas de trabajo muy importantes. Dice que tienes que leer o escuchar muy bien tu conciencia antes de tomar decisiones. Dice que te protejas mucho con San Miguel Arcángel y que te pongas un hilito morado contra las envidias del lado del corazón. Aquí tenemos a San Miguel Arcángel. Dice que si tu casa puedes poner spray de canela para proteger o ayudar o abrir caminos. Hay una mala energía dentro de tu casa. Utiliza spray de canela para canalizar esa energía. Géminis. Para ti, querido Géminis, gratitud. Dios te va a estar dando, pero tú tienes que dar un poco de lo que Él te da. Números 348157, color rojo. Dice que para ti, querido, hay que proteger mucho en un viaje, si vas a hacer un viaje. Hay que poner mucha atención con tu vehículo. Hay que ponerle, si traes una llanta o un detallito en cuestión de tu vehículo, o hay que hacerle un cambio de afinación o un cambio de aceite o algo. Dice que si estás embarazada o estás buscando un bebé, lo va a estar concretando. Pero ojo, algo muy importante, que en ese embarazo vosotros es tener mucho cuidado, ponerse un listón para protegerse de la luna llena. Vamos con el de mi papá, Cáncer. De mi papá también, ¿ah? Mamá y papá, ¿viste? Chócalas. Para ti, querido Cáncer, caminos abiertos, números 249145, color blanco. Dice que aquí, si está en tu casa, hay que impermeabilizar, hay que tener mucho cuidado con las lluvias, porque a lo mejor va a estar lloviendo, o que ponga mucha atención con una fuga de agua. Eso significa pérdida de money, pérdida de dinero. Dice que acá de este lado me marca la puerta de tu chapa. Hay que cerrarla muy bien porque se te puede salir un perrito y va a estar llorando, o se te puede salir una mascota. Si tienes niños o tienes sobrinos o nietos dentro de tu casa, hay que cuidarlos mucho del cambio de clima frío caliente, porque se puede estar enfermando de gripa, tos. Oye, pues, como ese de Don Antero y de Don Eric del Castillo, ¿esos son los números que podrían comprar lotería? Sí, que nos llamen si se ganan dinero. Ok, perfecto. Leo, rápido. Para ti, querido Leo, cultivar. Recuerda, números de la suerte, 45, 91, 57, color morado. Transmutar energías. Dice que para ti, si estás planeando una boda, no presiones al novio, deja que fluya la energía. Si estás soltero o soltera, estás conociendo a alguien, todo a su tiempo. Recuerda que luego, por presionar una relación, se te puede ir. Hazte un baño de miel de abeja con sal en grano o azúcar y te vas a exfoliar todo el cuerpo para atraer el amor. Dice que lleves al mar o a un río flores amarillas. Anotemos todo eso, mi querido Ramsés. Vas a seguir con nosotros porque faltan 6 horóscopos. Pues ya regresamos. 6 signos. Y más adelante, pues va a estar con nosotros Ramsés y muchas sorpresas más. Y ahorita vamos con César. ¿Qué tenemos, mi querido?